Maratón de sexo con varias mujeres. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. Susana Parra pregunta: mi esposo tiene un problema que no. A ver, que está causando que no tengamos sexo. Yo le propuse una maratón de sexo con cinco de mis amigas. Okay. Y ellas aceptaron. Tomamos unos tragos y duramos 7 horas teniendo sexo. En algunos momentos, una de ellas filmaba, ¿ok? Al día siguiente, mi esposo fue denunciado de violación por dos de mis amigas porque quedaron lastimadas de sus partes. Bueno, well, esta es una situación donde el video es una buena idea. Porque si el video claramente enseña las 7 horas de sexo. Y se ve que claramente no fueron dañadas de ninguna forma, mejor decir, forzadas. Y si ellas nunca dijeron, no, 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 yo quiero parar. Y si hay evidencia indicando que esta es la única situación donde esto ocurrió, pues fantástico. Que vean el video porque ahí la fiscalía va a tener dificultades en convencer a un jurado de que son. Pues de que el acusado es culpable de la ofensa. No solo eso, pero si este caso se va a un juicio por jurado, el jurado va a tener el derecho a ver el video. Y cuando vengan esas mujeres haciendo los actos sexuales a propósito, todas juntas por 7 horas, no le van a dar mucha credibilidad a las víctimas aquí. Los jurados así son. So, esta es una cosa buena. El video definitivamente le va a ayudar a usted. Ahora, de cualquier forma, le digo. Guarde silencio, nunca hable con la policía, no dé ninguna declaración a la policía, que el video haga todo el habladero. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía, Norte de California, cerca de San Francisco, y si necesitan representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis aquí mismo al 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de posesión y consumo de marihuana. Le vamos a decir hola al señor Carlos Hércules y al señor Miguel Alatorre que nos están viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Ten buen día. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.